no van a acceder a los datos. Las personas son las que acceden a sus datos. Los titulares son los propietarios. Estas modificaciones están formalizando por ley la consulta que hace el CEGIP al CERESI. El proyecto de ley de modificación del artículo 79 de la Ley del Órgano Electoral, que permitirá al Servicio de Registro Cívico y al Servicio General de Identificación intercambiar informáticamente datos concretos sobre el nacimiento, defunción y estado civil de los ciudadanos para facilitar sus trámites, pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral garantiza plena confiabilidad de que esta interoperatividad y los procesos de verificación y validación no ocasiona ninguna modificación a los registros básicos. No existe la posibilidad de que eso ocurra. La confidencialidad también está garantizada. En Bolivia, la ciudadanía aún tiene que llevar documentación de una oficina a otra por la carencia de mecanismos de interoperabilidad y de consulta de datos en línea entre instituciones que trabajan todos los días con miles de personas. Pero en países de la región esto es lo más normal, aseguran. Y ahí está el CERESI, que va ahora puede interoperar con el CEGIP. Entonces yo lo veo natural. Para mí como país eso es natural, ¿no? Porque ahora da la tecnología y los protocolos de confidencialidad, y no va a haber fuga de información, fuga de datos. O sea, no tengan miedo de eso. Además de muy seguros, son sistemas que no te transfieren datos, sino más bien te dan respuestas de si estás identificando bien a alguien, si la persona es o no es, ¿no? No es que yo pongo la huella en un lector de huellas y el sistema me va a mandar la huella para que la compare y yo puedo almacenar la huella en mi computadora. No, el sistema nada más le contesta, así es, sin que haya salido información del servidor. En Costa Rica, por ejemplo, y para que se vayan acostumbrando a las cosas que vienen, que sé que muchos países las hacen ya. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, tendrá como única atribución facilitar la instalación de plataformas de interoperabilidad entre el CERESI y el CEGIP, que le permitan al ciudadano contar con un mejor servicio.